¿Cómo están, amigos y amigas? Sean todos muy bienvenidos a Historia de la Moda. Hoy me he vuelto especialmente loco y les voy a proponer 3 décadas seguidas, porque el 1800 les puedo asegurar que fue un siglo lleno de ingenio, de ganas de hacer cosas diferentes, de modernidad muy importante, y eso se vio reflejado, por supuesto, en la moda. Así que nos vamos del 1811 al 1830 y les voy a explicar rápidamente estas 3 décadas. Nos vamos a Historia de la Moda. Iniciamos nuestro recorrido por 1811 hasta 1820. La moda empezó a alejarse del estilo imperio que hablábamos el otro día. Se hacían las faldas con formas más acampanadas. Dejábamos ya esa especie de columna griega romana que se pegaba absolutamente al cuerpo, sino se empezaban las faldas como a separar un poquito del cuerpo. Y aunque todavía seguía dominando el blanco, pues ya se empezaron a introducir colores bastante fuertes en las pellizas, en las chaquetas, en la chaqueta Spencer. La tipo la torerita, por explicarlo también, pues ya se empezaba a notar esos cambios. Y por ejemplo, la manga se empezó a albullonar, es decir, a hacer con más cuerpo, con más forma. Por ejemplo, en Gran Bretaña se pretendió bajar el talle, ¿se acuerdan que decía que estaba siempre bastante alto? Se pretendió bajar, pero gracias a que Francia volvió otra vez a tomar la delantera en la moda, tras las guerras napoleónicas, se volvió a levantar el talle y se mantuvo durante muchísimo tiempo por ahí. Sí es verdad que empezaron a aparecer elementos decorativos en las fardas y un elemento hasta el momento no conocido. Hablo de las lorzas. Las lorzas no es lo que yo tengo yo aquí y aquí, no. Las lorzas son como adornos en forma de pliegue que se ponían en la falda, normalmente alrededor de la cintura o por los laterales, que lo que pretendía era, mientras la moda dominante en aquel momento hablaba del largo de la falda, esa falda se podía aprovechar porque tú el pliegue lo hacías más grande, más pequeñito, y entonces aprovechabas esa falda durante muchísimo más tiempo. Otro rasgo importante fueron las puntillas, ese bordado exquisito que convirtió de lujo y de glamour todas esas faldas. Les dejo algunas imágenes para que vean la exquisitez, el ingenio de estos trajes que todavía se pueden ver en los museos, así que hay que irlos a disfrutar. En 1820, pues empezó a aparecer el gusto por el detalle. El bajo de la falda se ensanchó mucho más, dando lugar a esas faldas en forma de campana. Empezaron a aparecer los colores vivos, empezaron pues a abrocharse los vestidos por atrás, por tanto hacía falta de la ayuda del servicio. Y fíjense otra cosa importante, esa moda que aparecía en las revistas de moda de aquella época, en donde se diferenciaba perfectamente la ropa de mañana, de mediodía, de tarde y de noche, en la vida real no era posible. Entonces cada uno vestía pues con la ropa que tenía. Pero sí es verdad que bueno, a día de hoy pasa exactamente igual, hay que reconocerlo. Miren, porque al fin y al cabo uno se adaptaba a lo que tenía. A partir de 1830 aparece un detalle que a mí me llama muchísimo la atención, que aparece en la ropa las diversas etapas del luto. Hasta el momento una mujer estaba de luto y estaba de luto, de negro riguroso. Y punto, y no había más que hablar. Pero a partir de 1830, pues aparece el negro, el violeta, algunos tonos de grises que eran aceptables, incluso el tono lavanda gris se puso muy de moda. Imágenes para que vean cómo cambia radicalmente el vestuario en la mujer. Les hablo de la última década por el día de hoy. Y en este caso, vamos caminando lentamente, se dan cuenta, a una cintura más estrecha, a una falda más corta y más
ancha, ¿no? Más separada del cuerpo. Bueno, pues en 1820 hasta 1830 se produjo lo que se denomina la etapa de los trajes reloj de arena. En fin, está claro el porqué, ¿verdad? Bueno, sobre todo pasaba en los trajes de noche, en donde aparecieron las mangas de farol, porque dense cuenta que las faldas, al ser cada vez más cortitas y más anchas, pues lo que se pretendía era que en la parte de arriba se produjese una especie de equilibrio con la falda y la cinturita muy estrecha. Y ese es el efecto reloj de arena. Los corsés se apretaron mucho más. Las mangas, ya decía que se ensancharon, y eso era muy importante. Pero sobre todo porque esas mangas, abullonadas, pues se producían con efectos celosías, con labores artesanas muy importantes y casi tridimensionales que daban esa sensación y esa importancia. ¿Por qué? Porque el centro de la mirada y de la atención de la mujer era la cintura, pero también el escote y el cuello esbelto de la mujer. Y por eso el escote se amplió y se bajó los hombros para que quedasen caídos y se veía esta forma de la mujer y este cuello esbelto. Muchas veces no se ponía collares para que se viese la belleza natural. En otros casos sí se ponía, dependiendo del gusto de cada cual. Pero miren, fundamental en esta época los peinados. Sí, porque se hicieron cada vez más complejos. Estos cabellos apilados sobre la cabeza, en altas composiciones casi casi escultóricas, llenos de joyas, de flores, de plumillas. En plan, es más, incluso se empezaron a utilizar flores artificiales para decorar el pelo, dio lugar a auténticas fantasías a la hora de vestir que van a ver a continuación. Y por supuesto, me despido por hoy. Hasta la próxima ocasión, que espero que les gusten mis historias de la moda. Thank you.